Con los santos cada día. Con el padre Jean-Pierre Bisembat. Primero de abril. San Hugo de Cluny y San Hugo de Grenoble. Hay por lo menos 16 santos o beatos que tienen el nombre de Hugo. Los dos más famosos son San Hugo de Cluny y San Hugo de Grenoble. San Hugo de Cluny era hijo de una familia muy conocida en Borgoña. Le permitieron entrar muy joven a la vida religiosa benedictina. Fue un caso especial porque le permitieron ser ordenado sacerdote a los 20 años. A los 25 ya le habían elegido superior del monasterio de Cluny. En aquel tiempo, el monasterio de Cluny tuvo una influencia muy positiva en toda Europa. Los visitó San Pedro Damián en 1063 y escribió: ¿qué debemos decir de la severidad de la ascética, de la disciplina de la regla, del respeto por el monasterio y el silencio? Durante el tiempo del estudio, del trabajo o de la lectura orante de la Biblia, nadie se atreve a ir por los corredores o hablar, sino en caso de necesidad. El servicio de Dios llena totalmente la jornada hasta aquel punto de que, a más de los trabajos necesarios por los hermanos, queda solo una media hora para una simple conversación o las conversaciones necesarias. San Hugo de Grenoble, a los 27 años, fue consagrado obispo de Grenoble por el Papa San Gregorio VII y desempeñó su cargo durante 52 años, a pesar de sus protestas y sus repetidas tentativas de retirarse. Fue uno de los artífices de la fundación de la Gran Cartuja. Fue él, en efecto, quien recibió a su antiguo maestro, San Bruno, y puso a su disposición la montaña de la Cartuja, cerca de Grenoble. En ella, como Moisés en el desierto, golpeó la roca con el bastón e hizo brotar una fuente de agua. Esto fue Con los Santos Cada Día. Texto y narración Jean-Pierre Bisembat, sacerdote de la Compañía de Jesús. Edición y musicalización Radio Kerigma, en conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín. Quiero ser santo, Señor, me cuesta tanto seguirte. Quiero ser santo, Señor, porque vos me lo pediste.